Bueno, esto se hizo una investigación previa y se comunicó al Ministerio Público y ahora estamos ingresando ya con una orden de allanamiento. Entonces, en cumplimiento a esa orden, estamos haciendo ahora la intervención. Estamos encontrando algunas mercaderías que aparentemente no están teniendo las documentaciones correspondientes. ¿Esto es dentro del operativo, gente? Esto es dentro del operativo, gente. ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Azúcar, aceite? Y se está encontrando de varias, varios productos. Entre ellos azúcar, aceite. Azúcar, aceite, que son prohibidos, terminantemente prohibidos. Y algunas otras mercaderías que no tienen la documentación. Se pidió también refuerzo porque hay posibilidad de que la gente del abasto quiera interrumpir esto. Y siempre tenemos problemas en este tipo de intervenciones porque ellos siempre llevan hacia el ámbito de que son los pobres los afectados, pero los que son afectados son los que realmente los contrabandistas. Nosotros no tenemos nada en contra de los pobres, que se trabaje legalmente, nosotros vamos a apoyar eso. Ahora, todo lo que está ilegal, por ley a nosotros nos corresponde, es una obligación de la Policía Nacional hacer ese tipo de investigaciones y hacer las intervenciones. ¿Tu nombre, comisario? Comisario principal, Walter Cardoso. Delito económico y aparentemente este es un distribuidor acá de la zona, ¿verdad? Se presentó ya el abogado y bueno, están colaborando con nosotros, en especial sobre todo, solamente sobre la parte de azúcar y de aceite, Vicentín y otras marcas. ¿Las demás marcas no están siendo llevadas? No, porque ingresado de contrabando. No, porque supuestamente tienen tienen el etiquetado correspondiente, ¿verdad? Entonces, como sabemos, si el aceite en el sentido de que tiene luego grabado el precio en pesos, ¿verdad? Y por supuesto el azúcar que dice luego Industria Argentina y estaba siendo fraccionada. ¿Qué ocurre con el comerciante, con el propietario? No, yo creo que la vamos a llamar a convocar a la fiscalía a declarar y demás y vamos a ir viendo qué tipo de documentación pueda presentar en su descargo. Se la ve bastante apesadumbrado, ¿por qué? Y bueno, es difícil. Que le estén gritando, vociferando, doctora, cuando hace su trabajo, ¿eh? Así es.